todos estos documentos ya listos, llevas tu DNI, también tu pasaporte y vas a pagar la tasa al banco. Cuando pagues la tasa, ellos ya te dicen la cita en el que puedes entregar tus documentos y ahí ya estaría procesándote tu visado de estudiante. Pero esto igual toma de 2 a 3 semanas, entonces sí lo tienes que hacer con un tiempo. Ah, y también tienes que adjuntar tu pasaje, el pasaje de ida y bueno, si tienes pasaje de vuelta. Y bueno, eso sería un poco como para sacar el visado de estudiante.